Cuando Leda nos empezó a llamar a todos, no hubo nadie que dijera que no. Tuve la suerte inmensa de presenciar grabaciones, de estar ahí, de grandes como Federico Moura, León Gieco. Era una fiesta. Así es vidita y así es corazón. Así es vidita y así es corazón. Es cierto que el amor dura conforme a la estimación. Ella se empieza a vincular en la década del 70 con el grupo Arcoíris. Y a partir de ahí empieza como una cadena, porque Santa Olalla empieza a decirle a León, mira, tenés que tomar clases con Leda porque se te abre todo un mundo. Ella tenía un entusiasmo muy particular con los cantantes de rock, porque ella decía que el canto andino es un canto desnudo, ¿no? Que hay que proyectar y sacar bien, bien de adentro. Y ella decía que los rockeros lo tenían. Y no se equivocó. Blanco me parió mi madre de vicio, me has de aborrecer. Blanco como el algodón, andando juntos, juntitos, hemos de amanecer. Está una vez en una fiesta y de golpe pasan cantando unas copleras por la calle. Y ella estaba tocando el ukelele porque tocaban jazz. Y ahí entonces ella tiene como un descubrimiento y dice, ah, esto es el canto es esto. Las culturas de todo el mundo han tenido maneras increíblemente genuinas de manifestarse cantando. Leda Valladares fue primero una visionaria y bueno, y una artista además, ¿no? Una desobediente, una mujer que rompió estructuras, moldes, formas. Todos percibíamos que lo que ella había recopilado era fundamental. Todas estas maravillas, yo me largué desesperadamente a recopilarlas porque me daba cuenta que iba a desaparecer todo y que no nos iban a quedar rastros.